El pasado 7 de diciembre, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó una actualización de la lista nacional de personas e identidades que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas a partir de su implicación en la promoción, en la planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países en función de actos de terrorismo. ¿Qué importancia tiene esta publicación? ¿Cuáles son las implicaciones reales? ¿Cuál es su validez? ¿Cuál es su efectividad? Hoy nos acompañan autoridades de los Ministerios del Interior y de Justicia y de la Fiscalía General de la República para encontrar todas esas respuestas. Ya comenzamos esta emisión especial de Hacemos Cuba. Doy la bienvenida a mis invitados. Pilar Barona, viceministra de Justicia. Un placer que nos acompañe. Gracias, Humberto. Un placer estar acá. El vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo de la Rosa. Saludos, Humberto. Gracias por la oportunidad. Y también el teniente coronel Francisco Estrada, jefe de departamento en el órgano de instrucción de la seguridad del Estado. Teniente coronel. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, propongo comenzar, si estamos de acuerdo, con la viceministra y una pregunta que es esencial, que nos hemos hecho muchos. La lista, viceministra, se ha publicado en la Gaceta. ¿Cuál es la importancia de que aparezca esta decisión u otras en la Gaceta oficial, fíjense, documento oficial de la República de Cuba? Bueno, Humberto, partiendo de la Constitución de la República, que en su artículo 165 dispone que las leyes, decretos presidenciales, decretos, resoluciones y demás disposiciones de interés general que emitan los órganos competentes, se publican en la Gaceta Oficial de la República, entonces eso nos permite afirmar que la publicación de cualquier disposición de los órganos u organismo del Estado en la Gaceta Oficial tienen una validez jurídica que le imprime un peso legal, por cuanto allí se completa un elemento fundamental que es el conocimiento por todos de las últimas decisiones o las decisiones del poder público. Por tanto, allí podemos reconocer y además afirmar que es la obligatoriedad del cumplimiento de lo que en ellas se publique. Carácter legal, carácter obligatorio, hay una fuerza en todo aquello que aparezca en la Gaceta Oficial de la República. Correcto. Gaceta que podemos encontrar en formato impreso, pero también en formato digital. Sí, nosotros hasta el año 2001, el único canal que existía de publicación de la Gaceta era en formato papel. Actualmente nosotros incorporamos un canal digital en el sitio de nuestra Gaceta, donde se publican todas las normas y a partir de la fecha de la publicación alcanzan su vigor, su vigencia en nuestra legislación cubana. Viceministra, hay una resolución de Naciones Unidas, quisiera verla en pantalla, la 1373. Esta resolución tiene pautas muy claras que dicta a los estados, a la comunidad internacional en materia del combate, de la lucha contra el terrorismo. Yo quisiera dejar abierto este asunto, este tema, y al final del programa regresar con usted y explicar lo que implica para los estados la asunción de esta resolución, reitero, año 2001, 1373 de la ONU. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, de acuerdo. Vamos entonces con el vicefiscal y con el teniente coronel. Quisiera explicar las implicaciones de la lista desde ejemplos. Y voy a poner un primer ejemplo. Vamos con las imágenes, por favor, de inmediato. Finales de los años 90, teniente coronel, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, Humberto, ahí estamos viendo imágenes de los desastres, los daños causados por las explosiones que ejecutaron en Cuba autores de hechos terroristas reclutados, financiados y enviados a nuestro país, entrenados por organizaciones terroristas de los Estados Unidos en una escalada de atentados en centros turísticos en nuestro país y fuera del territorio nacional también. Los responsables aparecen en la lista, quiero ir hasta la lista, prácticamente la están encabezando y cuando veamos estos nombres voy con el vicefiscal y la siguiente pregunta, hablamos de hechos del año 99, han pasado muchos años, ¿existe un límite para la investigación de actos de esta magnitud? ¿Ustedes están sujetos a determinado espacio de tiempo, vicefiscal? Bueno, bien, Humberto, en estos casos tan graves
delito de terrorismo, delito condenado, repudiado, sancionado por la legislación internacional, por el derecho internacional, repudiado por la comunidad internacional. No existe término, tiempo para ejecutar ni la investigación, ni el ejercicio de la acción penal, ni la imposición de la sanción. Son delitos de los que llamamos imprescriptibles. Año 99, hay tres nombres: Guillermo Novo, Pedro Ramón Crispín, José Francisco Hernández Calvo. O sea, investigación en cualquier momento. En cualquier momento. Y hablamos, Teniente Coronel, de un expediente que tienen ustedes de investigación, pero que también después pasa, digamos, a la Fiscalía, ¿es correcto? Estos fueron esas causas a las que hace referencia la lista, fueron en su momento los expedientes, primero expedientes investigativos, cuando no se tenían a los autores, y después expedientes de fase preparatoria, que nuestro órgano procesó y, una vez concluido con todo el material probatorio demostrativo de la participación en diferentes circunstancias de cada una de estas personas, se le puso a disposición de la Fiscalía General de la República. Fiscal, vicefiscal. Sí, como explica el Teniente Coronel, estos son procesos investigativos que ejecuta, organiza, planifican los órganos de investigación del Ministerio del Interior, pero que le corresponde a la Fiscalía, como parte de su misión constitucional, el control de esa investigación. Control de la investigación que va dirigido no solo a garantizar que se respeten derechos, garantías de todas las personas que intervienen en el proceso, sino también a la obtención del material probatorio, a garantizar el esclarecimiento de los hechos de sus responsables para posteriormente poder ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes. Queda clara una idea: en cualquier momento se puede investigar, no hay una prescripción del tiempo, pero quisiera venir un poco más acá, llegar hasta otro punto de la lista. Si pudiéramos ir a los números 43 y 44 concretamente de la lista y ver qué es lo que está planteando. Dice: expediente año 2020, iniciado por promover, organizar y financiar la realización de hechos de sabotajes en el sistema electroenergético nacional y otras entidades ubicadas en Cuba. Dos nombres: Iván Leiva Basulto y Jorge Luis Fernández Figueras. Grabemos estos nombres: Leiva Basulto, los apellidos, Fernández Figueras. Traigo un material que fue objeto de denuncia en su momento. Vamos a recordar, porque creo que a través de ejemplos pudiéramos entender. La lista es muy larga y hemos seleccionado algunos para poder recordar hasta qué punto Cuba cuenta con pruebas y oportunamente realizó la denuncia de estos elementos que aparecen en la lista. Veamos. Se trata del terrorista Jorge Luis Fernández Figueras, también cubano radicado en el sur de la Florida, miembro de una organización autodenominada Lobos Solitarios, y quien ya desde 2017 había sido circulado en Cuba por su autoría en hechos de sabotaje. Un historial que registra el reclutamiento en 2018 de adolescentes menores de 20 años para colocar carteles y romper vidrieras bajo la firma CLD Clandestino. Todo comenzó desde el mes de abril, que comencé hablando con Jorge Luis Fernández, donde él me dice que para hacer algunos trabajos en Cuba, a lo que yo le digo que no. Luego de esto me vuelvo a contactar con él en julio, en el mes de julio, y me dice que para arreglar papeles con fotos de la familia del dirigente Cuba en la calle San Rafael, Centro Habana, para que la gente dijera que como que era parte del pueblo. Mira esto, dispones de 3.5. Ajá. De 3.5. Ajá. Clávate. Sí. Búscate un clave extranjero. Te estoy hablando de línea extranjera. Ajá. No te estoy hablando de esto, ¿entiendes? Porque esto no puede parar. Después, en el mes de diciembre, puse 5 carteles alrededor de las 9 de la noche por ahí, en regla, dentro de un derrumbe y todo eso. Recibí por esto 80 sauceros. Tenía la idea de incendiar una tienda que vendían tabaco y eso, ahí en La Habana Vieja. La idea esta me la da a mí Jorge Fernández Figuera. Él me dijo que si todo salía bien, él me iba a mandar más dinero, pero 100 o 500 dólares, si eso salía mejor. Pero para eso tenía que darle candela a la tienda esa. Yo contacté a Jorge Luis Fernández Figuera por el Facebook, ¿verdad? Porque resaltaba mucho en el grupo de los clandestinos, publicaba muchas cosas en contra de la revolución, de carteles, de lo de la sangre de Martín en ese tiempo. Y ahí empecé a escribir, que me hacía falta, que yo podía trabajar para él, y él me dijo que sí. Empezó a indicarme. Otra cosa que me indicaba hacer era meter candela a instituciones, cosas del Estado, a guagua del Estado, carro, en venduta del Estado, cualquier cosa que sea del Estado. Entonces fue algo del museo que me dijo que era meterle candela en Santiago de Cuba, lo que no recuerdo el nombre, que me mandó la foto y todo, como era, lo que yo nunca le di que sí.
Junto al terrorista cubano residente en Estados Unidos, Iván Leyva Basulto, Jorge Luis Fernández Figueras ya había organizado y financiado en el año 2017 la quema de un almacén de la Organización Básica Eléctrica, un joven club de computación, la consulta médica de un policlínico y un aula de preuniversitario en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. En el año 2019, las autoridades cubanas detuvieron a un ciudadano de la isla que había trabajado en el despacho nacional de carga de la Unión Eléctrica. Durante sus últimos meses de labor, había acopiado información sobre el sistema eléctrico nacional, su operatoria, sistemas de comunicación y esquema de redes. Y recibí una llamada de una persona que me propuso que le brindara información de durante el tiempo que yo trabajé en el despacho nacional de carga. Yo tenía información de hace año y medio atrás cuando trabajaba en el despacho que la tenía conmigo en un USB allá en España y se la entregué a esa persona. Además me hizo preguntas sobre el sistema electroenergético nacional, sobre el funcionamiento del despacho. Por ejemplo, si el despacho nacional se quedaba sin energía, ¿qué daño eso podría representar para el sistema? Me preguntó si yo conocía personas que trabajaran en la radio, bueno, en los medios de difusión masiva, porque planes de ellos eran atentar contra el sistema electroenergético nacional y como dar una información para crear un caos, ¿no? Estamos hablando de hechos de un alto impacto. Pasado años volvemos a ver esto y sigue, sin dudas, impactando. Artículo 149, Código Penal, Vicefiscal, delitos de terrorismo. ¿Existe alguna duda de que estos hechos aquí descritos pueden asociarse a estas formulaciones del Código Penal? Ninguna duda, Humberto. Evidentemente, el Código Penal, como norma sustantiva que regula, que prevé y sanciona los delitos de terrorismo, parte de su artículo 149, que constituyen las disposiciones preliminares de definir los elementos fundamentales que caracterizan al delito de terrorismo. Entre ellos, precisamente, lo define como aquellos que, a partir del modo, de los medios, de la forma en que se ejecutan, van dirigidos inequívocamente a intimidar, a obligar al gobierno, a una organización internacional a realizar actos o abstenerse de realizarlos, pero también a generar, a crear temor, alarma, terror en la población, en grupos de personas, incluso en personas determinadas. Igualmente, a provocar afectación en bienes de significativa consideración en la vida, en la integridad física, mental, la paz internacional y la seguridad del Estado. En el caso de la investigación de estos hechos tan graves, Teniente Coronel, además de las declaraciones que estamos viendo, fragmentos de esas declaraciones, ¿existen otras pruebas? ¿Cómo ustedes proceden? ¿O solamente tenemos estas declaraciones para demostrar que lo hicieron y demostrar las conexiones con las personas que están en el exterior? Bueno, me voy a basar en las propias imágenes, además de las declaraciones que tuvieron a bien ellos prestar, que pueden hacerlo o no, acogerse a su derecho. Como se aprecia, se trata de reconstrucciones, se trata de peritajes, se trata de inspecciones, se trata de otro volumen de material probatorio distinto, de comprobación del dicho de las personas o no, pero en cualquier caso de pruebas objetivas, pruebas científicas, pruebas material probatorio objetivo que demuestra inequívocamente la participación de los que están detenidos y de otros en esos hechos que le están siendo imputados. Vamos a regresar a la lista. Quisiera regresar a la lista y detenerme específicamente en este fragmento y en estos nombres que aquí aparecen. ¿Y por qué voy a hacerlo? Quisiera, vicefiscal, teniente coronel, sus opiniones. Dice la lista que hay un expediente investigativo del año 2021 que está iniciado por incitar a la realización de actos de acciones que afectan el orden social en Cuba mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas, así como promover la agresión armada contra Cuba. Y están estos nombres: Alexander Otaola, Orlando Gutiérrez Boronat, Eliezer Ávila, Liudmila Santiesteban,
Manuel Milanés, Alain Lambert, Jorge Ramón Batista y Eduardo Arias León. Estas personas, sobre todo algunos nombres aquí, esencialmente tienen plataformas a través de las tecnologías de la comunicación en la cual realizan actos de incitación y en algunos casos se está hablando de el ejercicio de la libertad de expresión. O sea, que lo que ellos hacen responde al ejercicio de su libertad o su derecho a la libertad de expresión y que no tiene nada que ver con actos de terrorismo. Mi pregunta concreta ¿es libertad de expresión o son actos de terrorismo? ¿Merecen o no estar en esta lista que denomina a personas así con esa categoría de terroristas, vicefiscal? Bueno, indudablemente, Humberto, nosotros no tenemos ninguna duda del derecho que tienen todas las personas a expresarse libremente. Pero hay que tener en cuenta que ese derecho no es absoluto, no puede ser absoluto. El artículo 45 de nuestra Constitución, al que hemos hecho referencia en diversas ocasiones, establece precisamente los límites a ese derecho o al ejercicio de cualquier derecho. En primer lugar, el respeto al derecho de los demás. No puedes ejercer un derecho si violas, si violentas el derecho de los demás porque se produce un conflicto. El respeto también a la seguridad colectiva, al bienestar general, a la Constitución, al orden público y al resto del ordenamiento jurídico. Pero si además de esos límites que se establecen en la Constitución, lo que expresan, lo que se expresa en las nuevas tecnologías de la información o por cualquier medio, por cualquier vía, además de estos elementos, también constituyen hechos delictivos, entonces no hay ninguna duda que el uso de esas tecnologías, de esas modernas tecnologías, de esas y otras que puedan venir, se convierten también en un nuevo escenario para cometer hechos delictivos, para cometer hechos terroristas y violentos. Vamos a detenernos en uno de los nombres y llamo la atención que pudiera ser cualquiera de esos nombres, pero traigo un ejemplo concretamente que sería aquí el número 57 de la lista, Jorge Ramón Batista Calero, Ultrac. Hemos traído una selección de lo que tanto hoy pudiéramos poner, repito, de cualquiera de los que están ahí, pero veamos este ejemplo y tratemos de relacionar hasta qué punto es libertad de expresión o es la consumación de un hecho delictivo asociado a terrorismo. Veamos. Ultrac, o mejor dicho, Jorge Ramón Batista Calero, se identifica como influencer, youtuber y productor musical en las redes sociales. Ciudadano cubano-americano. Nació el 10 de septiembre de 1988 en Buenaventura, provincia de Holguín. Emigró a Estados Unidos en 2016. Que en Cuba los cubanos tienen que salir a la calle masivamente, violentamente. No hay forma alguna pacífica o legal de que ustedes salgan del comunismo. No hay, no la hay. A no ser matando la cúpula castrista. Y sabemos bien claro que la dictadura no hay forma alguna que no sea con violencia que se debilita. Claro está que Jorge Ramón Batista Calero, al igual que otros operadores del terrorismo como Yamila, la llamada hija de Maceo, Willy González, Manuel Milanés y Alexander Otaola, alientan desde Estados Unidos acciones terroristas y de todo tipo contra Cuba. Teniente Coronel, estos nombres y otros, porque hay que decir que la lista no agota, además todas aquellas personas que ahora mismo pudieran estar vinculándose a acciones terroristas contra Cuba. Estos nombres, independientemente de la imaginación o el deseo de alguien, concretamente suenan una y otra vez en las investigaciones que ustedes hacen de personas que cometen actos terroristas en Cuba. Bien, Humberto, estos nombres, y como bien tú dices, otros que seguimos investigando y que se actualizará la lista y irán a dar a la lista si son corresponden con actos terroristas lo que están haciendo, están ahí no solo por la instigación general, que también es ilegal, que también es terrorismo, sino por el reclutamiento y la convocatoria específica de ejecutar actos terroristas sobre los cuales hay elementos probatorios. No es solo lo que ellos dicen, es que además de eso organizan con las nuevas tecnologías financiamiento, reclutamiento, envío de tarifas, publicación de tarifas de cuánto pagan por cada tipo de acto terrorista que se ejecute a partir de sus indicaciones. Por tanto, como bien decía el vicefiscal, no es el mero ejercicio de su libertad de expresión, es el uso de la tecnología de la comunicación para indicar la ejecución de actos terroristas. Concretamente, tengo un ejemplo aquí, a ver si ustedes lo recuerdan, de este mismo personaje
la creación de un grupo de Telegram y la convocatoria en ese grupo de Telegram de Ultrac. ¿Usted recuerda eso? ¿Se investigó también? Sí, en su momento se investigó y era a lo que me refería. Cómo el uso de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones y otras vías para ir reclutando personas, atrayendo personas, incitando a las personas e indicándoles ejecutar actos de terrorismo. ¿Cuánto pueden convocar a través de un grupo de Telegram? ¿Qué puede materializarse en materia de actos de terrorismo? Traigo un solo ejemplo de lo que ocurrió hace algún tiempo y denunciamos también oportunamente. Veamos. Empecé viendo las directas de Ultra en Facebook y en YouTube, que las ponía. Hubo un día que dijo en una de las directas que había creado un grupo de Telegram. Yo los demás provincias yo las creé y al yo ser el creador, todo lo que Ultra transmitía en su grupo, yo lo transmitía a las provincias. Empezaron a salir links de diferentes partes de las provincias. La Habana, Mayabeque, Tenisa, Cienfuegos, de todos los lugares de las provincias. Yo en eso me incluí en el de Cienfuegos. Yo creé el grupo de Cienfuegos. Yo me identificaba con el usuario Némesis. Yo creé un grupo de Cienfuegos privado, un grupo más seguro, donde ahí iban a haber personas donde estuvieran más dispuestas a destruir este país. En el grupo, las orientaciones que se daban era que, aparte de que todo el mundo se organizara, primero era manifestarse, ya después cuando, como dije, cuando iba aumentando el grupo, las orientaciones eran acabar con todo lo que fuera del gobierno. Meterle candela a las tiendas de tabaco, eso es algo, eso es terrorismo prácticamente. Tiendas MLC, tabaquería, ranchos, creo que campismo, las afitas de la policía. Muchas de las cosas que se hablaba también era de... era como tipo un plan de distraer a la policía, hacerle como una llamada. Distraer a la policía y al tú distraer a la policía va a ese lugar, se ponchan los autos de los policías y ahí hacen como un ataque a las unidades de policía. Ya cuando tú ves todo esto, el actor intelectual es Ultra. Es lo que tú consumes, es a Ultra, o sea, es el que da las ideas. Este incitador a la violencia insiste en la necesidad de crear armas artesanales. Preparar cócteles molotov, tirar piedra, y que creáramos armas nosotros mismos para hacer todas estas cosas. Era como crear, no sé, tirapiedra, flecha, como le llaman la gente en la calle, con usar como método de lanzamiento trozos de cabilla picados, a veces hablaban de plomo, o cualquier cosa que pueda hacerle daño, que pueda romper un vidrio. Bueno, creo que han sido claras estas explicaciones, vicefiscal, teniente coronel. Sí, Humberto. Ahí señalar algo, y es que como bien se ve en estos imputados, esas personas no empezaron por el final al que están refiriendo. Y es que hace falta que tener en cuenta lo siguiente. Cuando uno empieza a consumir esta instigación a la comisión de actos terroristas, sabe lo que le están indicando, sabe que eso para ellos tiene una repercusión, tiene un impacto, ellos están participando de la comisión de los hechos que el terrorista que está, como dice una de ellas, como autor intelectual, los está incitando a cometer. Y ellos son los que están creando el grupo de Telegram, replicando la incitación de aquel, probablemente en este caso, pero seguro en este y en otros, recibiendo financiamiento para cometer esos hechos y además distribuirlo. Las personas que se involucran en estos hechos en el territorio nacional son responsables de esos actos y responden por ello, valga la repetición, ante la ley y como tal van a ser investigados, van a ser sometidos a los procesos de instrucción y van a ser puestos a disposición de la fiscalía y de los tribunales como ha estado haciéndose hasta ahora. Vicefiscal, aunque solamente lo que hayan hecho sea comunicarse, ¿van a responder también esas personas aquí en el territorio nacional? Bueno, Humberto, entrando en el articulado del Código Penal, yo creo que antes de ver los elementos sustantivos que habíamos hecho referencia al artículo 151, 152, que son muy importantes. ¿Del Código Penal? Del Código Penal. Tenemos que darle una mirada al artículo 20 del propio Código Penal, parte general del Código Penal. Ahí se establece y se exige la responsabilidad penal, no solo a autores, sino también, además de los autores,
a partícipes y a cómplices. Por tanto, responden de terrorismo todas aquellas personas, no solo los que de manera directa ejecuten los hechos, sino también aquellos que planifican, organizan el plan y su ejecución, también aquellos que determinan a otros penalmente responsables, los que los cometen de manera conjunta, los que organizan, alientan, dan consejos, dan información. Por tanto, fíjense que hay una amplia gama de circunstancias que determinan la intervención en los delitos. Si eso fuera poco, la regulación que hace el Código Penal, que no lo es, está entonces el artículo 21, que tiene que ver con que en este tipo de delitos, delitos donde los tratados internacionales lo prevean, o delitos que afecten a la humanidad como uno de los bienes jurídicos relevantes, importantes, que se protege también con esta objetividad jurídica, se considera autores a todos aquellos que intervienen en cualquier forma de ejecución de los delitos. Por tanto, no son cómplices, no son partícipes, son autores todos aquellos que de alguna manera aportan, contribuyen, aportan alguna acción, ya sea solo la comunicación, el contacto, la propuesta, porque también es un hecho delictivo, o sea, una modalidad delictiva que tiene una construcción de delitos de peligro. O sea, no basta, no es suficiente, o sea, basta con que se ponga en peligro el bien jurídico. Basta con que se cause una afectación potencial, aunque no se produzca el resultado concreto para que sea punible. La mayoría de las modalidades que se regulan en el Código Penal por terrorismo tienen estas características, delitos de peligro, con independencia de que por eso mismo también son punibles los actos preparatorios. Sí, pero vicefiscal, creo importante lo que usted ha dicho, pero llamo la atención que algunos de estos hechos sí se consuman. Estamos hablando que en algunos casos sí hay un resultado. Hace pocos días se mostraba la continuidad de una denuncia que realizábamos el año anterior. Bueno, se mostraba en televisión la realización del juicio oral y público contra los autores de estos hechos. Y yo propongo recordar, porque después de recordar un poco el testimonio que poníamos en televisión el año pasado, pudiera entrar en otras preguntas que tienen que ver con ya las implicaciones a los que sí llegan efectivamente a consumar los hechos. Y me pregunto, y los que están fuera del país, ¿cuáles son las implicaciones de esta lista para las personas que no están efectivamente en Cuba? Vamos a recordar este ejemplo y qué fue lo que dijo su autor. Yo comencé un día a navegar por las redes, tenía curiosidad de las cosas que ocurrían en las redes sociales. Entonces, ahí interactué con una persona llamada Willy González. Esta persona comenzó a hablarme cosas en contra del sistema. Entonces se me orientó que conociera a través de las mismas redes sociales a Alfredo González, más conocido como el Lobo. Este Lobo es el que mayormente me hace las indicaciones, poco más adelante en el transcurso de varios chats que tuvimos juntos, de hechos que vandálicos que debía cometer aquí en la nación. Se me indicó que buscara entidades estatales, organizaciones de masa, unidades aisladas de la PNR, tribunales, bufetes colectivos y cosas así por el estilo. Yo tiré ciertas fotos al Tribunal Municipal de Centro Habana y las envié hacia los Estados Unidos. Allí fue planteado, fue elaborado un plan, un presupuesto de cómo se debían ejecutar los hechos también. Lancé dos cócteles molotov al Tribunal Municipal de Centro Habana y ellos quedaron muy, muy satisfechos con ese trabajo. Luego de ese trabajo se me orientó que siguiera buscando, siguiera indagando por la capital, buscando lugares de interés y cosas así como el CDR o JC, y entonces encontré la dirección provincial de los CDR. Le tiré una foto, como se dice, me decían que eso eran trabajos de inteligencia y las envié hacia allá, hacia el exterior.
allá hace la misma rutina, lo aceptaron, dijeron que era un buen objetivo y entonces se mandó el presupuesto para comprar el combustible. Yo preparé los cócteles molotov y lo ejecuté el hecho. Cogí y escribí varios carteles en La Habana. Se tenía que indicar la dirección exacta de los lugares donde fueron hechos para ellos ponerlos en los videos y eso, en la promoción que iban a hacer. Como por ejemplo los carteles en la unidad de Sanja, cerca, próximo a ciertas unidades de policía. Como decir, golpes a la yugular, como se me decía. Por ejemplo, el tumbado de líneas de alta tensión, de torres eléctricas. Para lo cual se estaba preparando ya un personal mediante el uso de automóviles que también se estaban preparando, estaban ya casi listos para la acción. Y entonces tumbar mayormente una torre eléctrica en el oeste de la capital, pegado a la termoeléctrica de Mariel, y otro pegado a la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte. Que con esto tenían como objetivo un apagón en la capital, porque se tenía la idea de que al dejar la capital sin luz se quedaría un caos. No funcionarían los cajeros electrónicos, ni las entidades bancarias, no funcionarían los medios de transporte, las personas no irían a trabajar, se quedarían sin fluido eléctrico los frigoríficos con la alimentación. Y entonces se estaba en esos preparativos. También se estaba preparando golpes contra los parques fotovoltaicos. Se pensaba hacer también en Camagüey y en las inmediaciones de Santiago de Cuba. Bueno, aquí hay un grupo de planes, pero hay acciones que se concretaron. Es lo que usted decía, peligro, pero también hay un resultado. Y entre los resultados, teniente coronel, una persona incluso lesionada en el caso de los CDR de la provincia de La Habana. Sí, Humberto, porque eso no es, volviendo al tema anterior, eso no es libertad de expresión. Esos son hechos materializados de agresión contra lugares donde hay personas, que es algo recurrente desde los primeros casos que están en la lista. Recordemos que cuando las bombas de los 90 hubo un fallecido, hubo lesionados, y en la historia de esta actividad terrorista, ese ha sido de los resultados recurrentes, valga decirlo nuevamente, la lesión a personas, el daño a las instituciones, a partir del reclutamiento de ciudadanos radicados en el territorio nacional, el financiamiento, como bien se expresa ahí, la entrega de los recursos para ejecutar los hechos y además aprovecharse de estos hechos para su divulgación posterior en las mismas plataformas que tienen para la incitación a cometer estos actos. En el caso concreto de este hecho, la lista también hace alusión a un expediente, año 2022, lo dice textualmente: promover, financiar, ejecutar actos de sabotajes, Tribunal Popular de Centro Habana y dirección de los CDR en La Habana, nombre a Mijail Sánchez González, pero esta persona menciona a otros también, que por cierto, se reiteran muchos de estos nombres, no solo en un hecho, aun cuando la lista circunscribe a uno u otro expediente. Hay que decir que la participación de muchas de estas personas va más allá de un hecho concreto. William Cabrera González y Michelle Naranjo Riverón, aquí se habla de hechos de sabotajes en el sistema electroenergético nacional en Cuba. Pero, vicefiscal, estas personas no están en Cuba. La pregunta ahora sería, ¿qué puede ocurrir concretamente con estas personas? ¿Existen vías, maneras, formas en las que Cuba pudiera insertarse para que no quede la lista solamente como la enunciación en la Gaceta Oficial, independientemente de la repercusión legal que explicaba la viceministra, tiene lo que en ella se publique? Sí, Humberto, igualmente, nosotros hemos dicho en otros momentos que la legislación penal cubana, tanto el Código Penal como la Ley del Proceso Penal, también recientemente aprobada, son normas modernas, normas que se nutren de los elementos más modernos también desde el punto de vista internacional para la prevención y el enfrentamiento al delito. Y no solo son normas que dan una importante garantía de seguridad para las personas, respetando sus derechos. También estas normas se han nutrido, las normas cubanas,
de instituciones que permiten dotar a los órganos que les corresponde tanto investigar como continuar con el proceso penal, dar un enfrentamiento efectivo. Por ejemplo, yo quisiera ir hasta una parte de nuestras leyes que habla de la llamada extradición. Quisiera mostrarla, artículo 720 concretamente. Mi pregunta es, ¿Cuba puede solicitar la extradición desde el país donde se encuentra alguna de esas personas hacia territorio nacional, sí o no? Bueno, indiscutiblemente, uno de los elementos a los que estaba ahí precisamente iba a hacer referencia es a la extradición que forma parte de la cooperación penal internacional. La extradición es uno de los actos, un acto importante de la cooperación penal internacional que regula la legislación penal cubana. Por tanto, a partir de lo que establece la ley, de los requisitos establecidos, o sea, el cumplimiento de nuestra propia normativa, los tratados internacionales y también el principio de reciprocidad, es perfectamente posible que las autoridades penales cubanas puedan, en materia de cooperación penal internacional, solicitar a autoridades penales de otros países la extradición de alguna de las personas que ha cometido hechos delictivos y no se encuentra en Cuba. Entre los requisitos establecidos, por supuesto, están, en el caso de Cuba, la autoridad central para ejecutarlo es el ministro de Justicia. O sea, que tiene que el ministro de Justicia participar en este proceso. Correcto. La asistencia penal internacional, estaba revisando aquí en la ley, ¿qué es? Porque no solo la extradición, también se puede solicitar asistencia en asuntos específicos en función de esta lista de terroristas. La legislación cubana también prevé otros actos de cooperación penal internacional. La asistencia penal internacional, el traslado de personas y el traslado de sancionados, pero correctamente la asistencia penal internacional, que es un método muy efectivo porque también le da posibilidades al resto de las autoridades que intervienen en el proceso penal, aunque no sea la autoridad central, estamos hablando de la Fiscalía General de la República, del Tribunal Supremo Popular, a hacer acciones concretas de asistencia penal internacional también con autoridades penales de otros territorios. Entre los elementos fundamentales de la asistencia están las investigaciones conjuntas, la ocupación de fondos, la ocupación preventiva de bienes, la realización de diligencias en el exterior del país, la toma de declaraciones, entre otras muy diversas, que garantizan también que ese enfrentamiento, cuando rebasa las fronteras del ámbito nacional, pueda ser efectivo. ¿Hay ejemplos de que esto ocurra, que se materialice? Hay muchos ejemplos en diversos procesos penales que hemos tenido en algunos momentos en tramitación, incluso en procesos penales que tenemos en tramitación en estos momentos. Hay ejemplos concretos de personas que estaban en otros países, que habían delinquido en Cuba y que hemos logrado que en estos momentos se encuentren en el país esperando o sometidos a los procesos legales correspondientes. ¿Hay ejemplos recientes? Ejemplos muy recientes. ¿De cooperación de otros países con Cuba para asuntos de este tipo? De cooperación de otros países con Cuba y también de Cuba con otros países, pero específicamente de otros países con Cuba. Hay ejemplos muy recientes que se encuentran hoy en tramitación en los órganos competentes. Teniente Coronel, ¿y en materia de la investigación existe intercambio de Cuba con otros países? ¿Existe colaboración reciente y efectiva en asuntos de esta gravedad? Bueno, en general sí, y hacer una acotación que me parece importante. En esa lista de designados terroristas hay perseguidos por hechos concretos materializados en Cuba, por reclutados por ellos que están circulados con notificación roja de Interpol y residen libremente en los Estados Unidos. ¿Qué significa la notificación roja de la Interpol? Que están circulados por ser autores de un delito de sabotaje que la policía internacional, como se le conoce, Interpol, recibió la solicitud de Cuba y con los argumentos que Cuba aportó, decidió que tenía mérito suficiente y los circuló con notificación roja para ser detenidos donde se encuentren. Estábamos hablando de determinados casos de esa lista. Exactamente. ¿Y en el caso o en los casos que no están notificados a Interpol, pudiera Cuba hacerlo también? También pudiera hacerlo y dependería solo de que Interpol decidiera que hay mérito suficiente, que a nuestro criterio debería haberlo porque están los materiales probatorios en cada uno de esos procesos. Pero más allá de eso, también se ha intercambiado en reiteradas oportunidades con las autoridades norteamericanas sobre los hechos terroristas cometidos contra Cuba y que salen, que nacen, que se organizan desde su territorio. Hay otro elemento en la ley nuestra, vicefiscal, que es juzgar en ausencia. Recuerdo que en alguna oportunidad lo explicamos. Vamos a verlo, por favor, en la ley. Explíqueme qué cosa es juzgar en ausencia. ¿Y sería posible en los casos de la lista, sí o no? Bueno, en esencia, Humberto, es una posibilidad.
para los casos de la lista y para otros casos de personas que no se encuentren en el país, que no hayan sido detenidos, que no hayan sido capturados, pero que evidentemente tengamos los elementos probatorios que lo vinculen a hechos delictivos. En este caso, precisamente los delitos de terrorismo son de los que la ley cubana prevé la posibilidad de juzgar en ausencia. O sea, aunque no se encuentren en Cuba, aunque no hayan sido detenidos, hay un grupo de requisitos establecidos en la ley del proceso penal que hay que cumplir, pero sí, es posible que puedan ser juzgados en ausencia, o sea, continuar el proceso penal en su contra, cumpliendo todos los requisitos y las garantías, incluidos el derecho a la defensa, hasta lograr la resolución definitiva, que debe ser, por supuesto, una resolución del tribunal competente cuando se concluya la investigación y el ejercicio de la acción penal por la Fiscalía. Si conecto esto de juzgar en ausencia con la asistencia penal, después de juzgar a alguien en ausencia, ¿es posible, mediante los mecanismos de asistencia penal, solicitar a esa persona al país donde se encuentre? Mire, esta persona ha sido juzgada en Cuba, está en su país, ¿es posible eso? Indiscutiblemente. No hay un orden de prelación, pero se vinculan. Pueden incluso interactuar de manera simultánea. La asistencia penal internacional, el juzgamiento en ausencia, porque hay acciones que se complementan, con independencia de que el juzgamiento en ausencia también puede ser o puede también entrar en juego cuando han fallado mecanismos anteriores como la asistencia penal internacional. Hablemos, antes de regresar con usted, viceministra, voy a tomar asiento porque tengo algunas anotaciones aquí, de las sanciones de estos delitos asociados a actos de terrorismo. ¿Cuál es la gama de sanciones? ¿Cuáles son las menores? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuáles son las más graves, vicefiscal? Bueno, hacíamos referencia hace unos instantes a los temas de la configuración de los delitos de peligro. Delitos de peligro que tienen sanciones muy severas, extremadamente severas, cumpliendo incluso con las exigencias internacionales, con las exigencias del derecho internacional. Estamos hablando de rango de sanciones en delitos de peligro, incluso de 10 a 30 años de privación de libertad, que es la máxima sanción temporal que se puede imponer por la legislación cubana, pero también delitos que prevén la sanción de privación perpetua de libertad, incluso la muerte. Si se produce el resultado... Eso es para los delitos de peligro. Incluidos los de peligro. Hay un grupo de delitos de configuración, como dijimos, de peligro, que prevén estas sanciones, incluida la perpetua y la sanción de muerte. Las más graves para los delitos de peligro. Muy graves, para delitos de peligro incluso. Pero también hay otras modalidades que sus figuras básicas no prevén estas severas sanciones, pero cuando se produce el resultado de muerte, de lesiones, de daños a la infraestructura, entonces esas figuras agravadas también traen aparejadas estas sanciones de privación perpetua de libertad o sanción de muerte que concibe nuestra legislación penal. Quiero regresar con usted, viceministra Pilar, y ver en pantalla la resolución 1373 con la que comenzamos nuevamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución, viceministra, tiene una importancia cardinal porque fíjense, y vamos a detenernos en algunas de las ideas esenciales, dice, reafirmando la condena inequívoca de los ataques terroristas ocurridos en Nueva York, Washington y Pensilvania, 11 de septiembre de 2001, y expresando su determinación de prevenir todos los actos de esa índole. O sea, estamos hablando del Consejo de Seguridad de la ONU año 2001, habían acabado de ocurrir los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, regula este tema. Y por lo que entiendo, si esta es la norma internacional que mandata, obliga, conmina a los países a regular y a combatir el tema del terrorismo, le está dando a hechos como estos, viceministra, una importancia tal como la de los propios ataques terroristas ocurridos en los Estados Unidos. Así es, Humberto. Y hay un elemento que creo que es importante señalar con este aspecto. El capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, además de ser jurídicamente vinculante, que es el que está referido a las acciones en casos de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión, allí es importante que además del carácter vinculante que tiene esta norma, a partir de allí se reconoce que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento por todos los estados. Y dentro de los elementos que nosotros debemos expresar, yo creo que es importante un poco hablar de la coherencia de nuestras normas con las normas de Naciones Unidas y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuba es parte y además ha firmado los 19 instrumentos jurídicos universales de Naciones Unidas
y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dentro de las que se encuentra esta resolución 1373, disculpen, que usted ha hecho mención y que apareció expresamente ahí. Es decir, que estamos autorizados como país en cumplimiento de esa resolución y de nuestro sistema jurídico que nos permite no solo prevenir, sino también perseguir, reprimir y sancionar cualquier persona que haga dentro de nuestro territorio y por supuesto afectando a nuestro país actos de corrupción, de terrorismo y dentro de los fundamentales que se han mencionado y además está demostrado en esa lista que se ha publicado en nuestra Gaceta Oficial contra estas personas que han afectado a nuestro país. Precisamente usted mencionaba, vamos a detenernos ahí en esto que veíamos en pantalla, por favor. Usted mencionaba el artículo o el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y esta resolución plantea que actuando en virtud de ese capítulo decide que todos los estados, y llamo la atención en el carácter vinculante de esta resolución que usted acaba de explicar, que todos los estados deben prevenir y reprimir la financiación de los actos de terrorismo. Pero dice también en el inciso C que los estados deben congelar sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión de las entidades de propiedad o bajo el control directos o indirectos de esas personas y de las personas, entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control directos o indirectos de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos. Realmente una formulación vicefiscal amplia, pero creo que es muy clara y muy directa en cuanto a lo que deben hacer los estados en materia de lucha contra el terrorismo. Sí, Humberto, inequívoca y con expresión concreta en nuestra legislación penal. El Código Penal cubano, precisamente, como explicaba la viceministra, es coherente con estas disposiciones de derecho internacional y regula en su articulado instituciones que permiten dar respuesta a estas exigencias. La confiscación de bienes, este es un delito que trae aparejada la confiscación de bienes, salvo la diferencia con el comiso, se trata de que no se exige que los bienes tengan una relación directa o indirecta con el delito para poder ser alcanzados por la confiscación. O sea, pueden ser objeto de confiscación cualquier bien perteneciente a un terrorista, a entidades, a personas que de cualquier manera lo favorezcan. Bueno, los marcos sancionadores que ya vimos e indiscutiblemente una serie importante de regulaciones que garantizan un enfrentamiento efectivo, fuerte, riguroso, severo a todas las conductas que se relacionan con el terrorismo. Esta información también, Teniente Coronel, ha sido parte de estos intercambios a los que usted hacía alusión, información de esta categoría o de este tipo. Toda la información sobre la participación de cada uno de esos y otros en los actos terroristas que han sido investigados y demostrados en Cuba ha sido compartida con esas autoridades. ¿Y seguirá siendo de esa forma? Eso es una política, eso es una norma de enfrentamiento. Seguiremos investigando, seguiremos demostrando, esclareciendo y intercambiando información con las autoridades de Estados Unidos y de otro país cualquiera que sea necesario. Si seguimos revisando la resolución, encontramos otros ejemplos que lo que hacen es reafirmar cada una de las acciones que han sido explicadas aquí, tanto en materia práctica como legislativa. Por ejemplo, plantea también que hay que adoptar medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, prevenir de forma temprana unos estados a otros mediante el intercambio de información, denegar refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, impedir que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para esos fines. En fin, invito al estudio de esta resolución 1373. ¿Algún comentario final sobre esta resolución, viceministra, o la aparición de la lista en la Gaceta Oficial? Bueno, ratificar. Primero, que la publicación en la Gaceta Oficial de la República de esta lista, en virtud y en cumplimiento de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es válido y es legal. Y además tiene una fuerza y un peso importante en la obligatoriedad de su cumplimiento. Y bueno, los demás elementos se han expresado acá, tanto por el vicefiscal general como el teniente coronel, y yo creo que ha sido importante los materiales que sobre este particular se han expresado, y creo que es importante la invitación que usted ha hecho del estudio de esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Teniente coronel, ustedes tienen mucho trabajo, pero ¿qué nivel de prioridad tiene este asunto
en medio de la vorágine habitual y cotidiana del trabajo de ustedes? Bueno, obvio, este asunto tiene toda la prioridad, máxima prioridad, el enfrentamiento al terrorismo, la investigación, esclarecimiento, demostración y poner a disposición de la Fiscalía y los tribunales de los autores de estos hechos. En el caso de la Fiscalía, la política a seguir en cuanto a solicitud de sanciones ante los tribunales en su momento para estos hechos, vicefiscal. De mucho rigor, Humberto. Ante hechos tan graves no puede haber tolerancia, no puede haber impunidad. La posición de la Fiscalía es de garantizar, proteger valores sagrados para nuestro pueblo, como la tranquilidad ciudadana, como la salud, como la paz, como la vida, contra personas de esta calaña que no respetan, que no tienen el más mínimo respeto por la vida humana y por bienes tan sagrados, no puede haber impunidad. Recaerá sobre ellos todo el peso de la ley. A Cuba, sin dudas, le asiste todo el derecho a regular en la lista nacional de terroristas a estas personas que hemos visto. Su participación en actos de naturaleza violenta, terrorista, integra las acciones de agresión que se enfocan directamente contra el pueblo cubano. Aquí nada es aislado. Las medidas de asfixia económica creadas desde el imperio que buscan desangrar a millones de personas, acabar con las esperanzas y con los sueños. Las miles de horas de transmisión desde plataformas tradicionales y digitales que buscan motivar el desaliento y que llaman al desorden y a la violencia como vías de presión. El diseño quirúrgico de cientos de acciones que responden a la llamada guerra no convencional, la creciente y sostenida guerra cognitiva con la que buscan colonizar nuestras mentes y nuestras conductas. Los terroristas y sus cómplices forman parte del propósito común, son enemigos declarados de este pueblo. Merecen por eso una enérgica condena. No esperen el silencio como la respuesta. Seguiremos informando y seguiremos denunciando. Gracias a todos. We'll be right back.